Francia ha nadado muy bien, como lo suele hacer esta mujer, la griega Evangelia Platanioti, una de las solistas, bueno, más elegantes de Europa. Va a nadar, ¿a qué no lo adivinan? El lago de los cisnes. Pues ahí está Evangelia Platanioti, que en la preliminar se quedó en quinto lugar por detrás de la española Iris Tió, con una puntuación de 89.06. Sí, más allá de que algunos países parece que tienen un tema no resuelto ahí con las coreografías de cisnes, ¿no? Evangelia es una nadadora muy especial, tiene muchísima elegancia, como decías antes. Demuestra altura en el agua, demuestra que sabe hacer los movimientos limpios, ¿no? En el agua se ve claro todo lo que quiere enseñar, lo que quiere hacer, tiene ese don para llamar la atención de los jueces, ¿no? Sabe cómo pues expresar y comunicar con la cara y también pues con los movimientos de brazos, es muy, muy buena también. Platanioti, que se quedó a las puertas del podio en este europeo de Glasgow en la modalidad de solo técnico, se quedó en la cuarta plaza. Cuarta plaza siempre ingrata para un deportista ahí rozando el podio. Vamos a ver ahora los jueces cómo han valorado el ejercicio de Evangelia Platanioti en esta final del solo libre. Vemos que muchas nadadoras llevan las uñas blancas, lo recordábamos el otro día, porque se dice que hace los dedos más largos, entonces en el agua pues puedes expresar un poco más, ¿no? Pues fíjate, tercera posición, no va a superar a Iris Tió. Magnífico, ¿eh?, el resultado de la española. Magnífico. 89.400 para Evangelia Platanioti. Su objetivo, desde luego, es siempre acercarse a italianas y españolas, pero a pesar de la juventud de Iris Tió, pues Platanioti, toda una veterana, pues no está al nivel de la española, al menos no así en este europeo de Glasgow. Justo dos décimas.